Partido amistoso acá en el municipio de Chocontante, mi fortaleza, ¿no? Mi fortaleza de Chocontá y el conjunto de Tibrita. De Tibrita está Sebastián Rodríguez, que fue el técnico el año pasado de la Copa Élite en Deportes con la marca masculina. La semana pasada fueron anfitriones en la Copa Élite Femenina. Acá está Humberto Parra. Gran profesor, organizador acá, dirigente deportivo del municipio de Chocontá. Humberto, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Bienvenido a la información de Panorama Sport. Muy buenas tardes para todos los seguidores de Panorama Sport. Bien, gracias a Dios. Acá estamos con unos partiditos amistosos con preparatorias a la Copa Élite Masculina, puesto que ya la femenina inició, pero pues este equipo de Tibrita viene a continuar su proceso, a no estarse quieto en la semana de descanso por las elecciones, pero vinieron a visitarnos para integrarnos y hacer un partido amistoso. De igual manera, invitarlos para que vengan a nuestro lindo municipio que de hecho contar con Dinamarca, una tierra de mucho progreso deportivo. Muchas gracias. Oiga, por aquí va muy famosa la antena repetidora, ¿no?, de Telecom. Quedan acá, no tenemos para acá, quedan acá. Si nos corremos hacia ese lado, quedan acá hacia la izquierda las antenas repetidoras, las famosas antenas repetidoras. Son muy conocidas a nivel nacional e internacional. Era fundamental para las comunicaciones vía satélite, para la televisión. Fundamental para que todos nosotros los colombianos y los del país veamos la televisión nítida, y de acá sale la repetidora para hacer gran televisión. Bueno, acá se han llevado a cabo partidos amistosos durante toda la mañana, ¿no? Sí, señor, ya hemos jugado con el equipo de la sub-16, la sub-15, la sub-12, la sub-10. Y pues gracias a Dios hemos empatado un partido, el resto lo hemos ganado. Le ganaron, hace el partido anterior le ganaron al conjunto de Tibrita, ¿no? El pasado partido es el equipo élite que va a participar en Copa Élite de Tibrita, y nos enfrentamos contra ellos y les ganamos en el marcador de 5-3. ¿Ustedes también van a participar en la Copa Élite? Esperamos el apoyo de la señora directora de deportes y el señor alcalde, que es muy posible. Ya hablé con el señor alcalde, dice que sí nos puede colaborar. Ah, qué bueno. ¿El año pasado no participaron? No, el año pasado no estuvimos, puesto que nos llega muy tarde a la selección. Y el señor Richard es muy estricto con esa cuestión. Bueno, acá seguimos con este partido, estamos en la primera parte, ganando 1-0 por toda la gente de Tibrita. ¿Estas chicas de Tibrita y de Chocontá todas son acá del municipio? Todas son de acá del municipio. ¿Cualquiera cómo se llama? Liz. La portera se llama Liz, la número 6, la profesora Milena, la número 4 es Andrea, y la que acaba de botar el gol, la mejor jugadora, ella es Nubia. La que ingresa la 26. Ingresa, esta niña 26 es una buena jugadora, ella es Tatiana, muy buena jugadora. ¿Y la que va a sacar? Ella se llama Marta. Marta. Mm. Acá buen nivel de fútbol, tanto masculino como femenino. Sí, acá desafortunadamente este año también debimos haber participado en el torneo de femenino, que como ustedes pueden ver tenemos un buen equipo. No solo este, acá en Chocontá hay 3 equipos más. Y son de muy buena competición. Sí. Muy buena competición. Debimos haber participado, pero como le digo, no nos alcanzó el tiempo. Ya. ¿Qué otras actividades vienen para el municipio desde lo que usted organiza, don Humberto? Ahorita tenemos un torneo abierto que lo vamos a realizar. Ahorita iniciamos un torneo interempresas. El interempresas lo iniciamos a partir de la otra semana. Lo organiza el Instituto de Deporte y la Recreación de acá de Chocontá, en cabeza de la profesora Aurora Cabrera. ¿En qué categorías? Mayores, categoría única. Sí. Seguidamente vamos a realizar un festival de escuelas de formación con los 8 municipios de la zona Almeidas. La categoría sub-15, sub-17 y sub-12. Qué bueno, qué chévere. En el mes de junio siempre hacen un torneo vacacional también acá el Instituto de Deportes, y pues ese sí es un torneo abierto donde pueden venir todos los equipos que quieran participar. Ya cuando termina el primer tiempo acá, 1-0 ganando el conjunto de Tibrita, el equipo visitante. Sí, el equipo de Chocontá
como lo pueden ver, es un equipo que ha venido creciendo desde el año pasado. Hemos mostrado el progreso, el desarrollo de este equipo, y pues lastimosamente no se pudo participar este año, pero Dios mediante, los años estaremos en la Copa Elite Femenina. Bueno, entonces el mejor de los éxitos y que sigan participando en los grandes torneos. Muchísimas gracias a Panorama Squad por su visita, y claro que sí, acá en cualquier torneo que estemos realizando, esperemos que vengan también a visitarnos y a transmitir los eventos que en futuras lleguemos a realizar. Claro, con mucho gusto, Humberto Parra. Acá también que nos cuenta con un gran patrocinio, ¿no? Con Free Gun, sí señor. Gracias a él, nosotros tengo a los chicos de la escuela, más de 85 niños, de la escuela de formación de fútbol femenino, perdón, de fútbol masculino, fútbol de salón masculino. Él se llama Jonathan Rojas, es una gran persona que apoya el deporte de acá de Chocontá. Bueno, Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia hoy desde Chocontá, con la marca, con el patrocinio de uniformes Tusa. Tusa, somos parte de tu equipo.